¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy buen día, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes, como todas las noches. Recuerda que DGSTV transmite las 24 horas del día. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa que es Nuestros Alumnos. Hoy están con nosotros, como siempre, nuestras estrellas. Y bueno, antes de presentarlos, antes de que los conozcamos, déjenme recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como The Gest Media Educativa, en Twitter, arroba The Gest Media, y por supuesto, si quieren enviarnos un correo electrónico, deben hacerlo a thegesttv@gmail.com. O también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro número en el estudio, que es el 6387-1126. Y bueno, pues ya es tiempo de conocer a los alumnos que nos acompañan esta mañana. Están con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 51. Ya lo escucharon, Técnica número 51, presentes esta mañana aquí en el estudio de DGSTV. Nos traen un tema muy importante. Chavos, ustedes que nos están viendo en sus escuelas o en sus casas, recuerden que el aprender una lengua extranjera es de suma importancia, en este caso el inglés. Así que los voy a dejar con el profesor Armando, quien nos va a presentar a los alumnos que nos acompañan esta mañana de la técnica número 51. Profesor, adelante por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí con mis alumnos de tercer grado, con quienes vamos a trabajar el aprendizaje esperado, escribe enunciados simples y complejos que corresponde al Programa Nacional de Inglés. Este módulo tiene como objetivo elaborar un escrito sobre un acontecimiento histórico. Entonces ahora los alumnos van a presentar sobre la Revolución Mexicana, un tema que lo vinculamos con la materia de historia y que bueno, vamos a empezar, pero antes de eso quiero presentarles a mis alumnos, por favor. Tristán. Astri. Jorge. Mónica. Gabriela. Entonces los dejo con Gabriela, quien va a ser la moderadora de esta actividad. Hello, my name is Gabriela. We come from the Technical Secondary School, number 51. Along this school year, we have learned the English language through different exercises and developed skills and attitudes which have helped us to achieve the main goals. At the moment, we are working on the contents written in unit number 3. The specific competency gets us to write a short report about a historical event, so that we will be able to write simple and complex sentences. Link them together in order to make paragraphs and write a short report based on a model. The final product aims to make a report of a historical event. At the same time, in the history class, we are studying Mexican Revolution. For that reason, we decide to link the subjects and talk about this topic to develop an English project. So let's start talking about the background of Mexican Revolution. Azri, can you tell us
how the Mexican Revolution began and which the causes were? Well, Porfirio Díaz had been in power for over 30 years when he gave an interview with American journalist James Clearman in 1908, which he stated that Mexico was ready for democracy and the president to follow him should be elected democratically. When Díaz said that he welcomed the democratization of Mexican political life, Francisco Madero, a lawyer from Coahuila, emerged as the leader of anti-reeleccionistas and announced his candidacy and decided to run against Díaz in the 1910 elections. Díaz, who apparently hadn't really meant what he said to Clearman, had Madero imprisoned and declared himself the winner of the elections. Madero, released from prison, published his Plan de San Luis Potosí from San Antonio, Texas, which called for the people of Mexico to rise up in arms against the president on November 20th, 1910. So, the cause of Mexican Revolution was not only the dictatorship of Porfirio Díaz for over 30 years, but also the exploitation and poor treatment of workers and the disparity between rich and poor. Now, Jorge, can you tell us what happened during this revolutionary movement? Yes. Good. Madero, along with his supporters, Francisco Villa, who led troops in the north, and Emiliano Zapata, who led troops of campesinos in the south, were victorious, overthrowing Díaz, who fled to France, where he remained in exile still his death until his death in 1915. Madero was elected president. At that point the revolutionaries had a common goal, but with Madero as president their difference became obvious. Zapata and Villa had been fighting for agrarian and social reforms, whereas Madero had mainly been interested in making political changes. On November 25th of 1911, Zapata proclaimed the plan de Ayala, which states that the goal of the revolution was for land to be redistributed among the poor. He and his followers rose up Madero and his government. From February 9th to 19th of 1913, the Decena Tragica, the tragic 10 days, took place in Mexico City. General Victoriano Huerta, who had been leading the federal troops, turned on Madero and his an impression here. Huerta then took over the presidency and ordered to execute Madero and the vice president, José María Pino Suárez. So after all those events, Monica, how this struggle finished? In March of 1913, Venustiano Carranza, governor of Coahuila, proclaimed his Plan de Guadalupe, which rejected Huerta's policies and planned a continuation of Madero's. He formed the Constitutionalist Army, and Villa, Zapata and Orozco joined in with him and overthrew Huerta in July of 1914. In the convention de Aguascalientes of 1914, the difference between the revolutionaries again came up. Villistas, Zapatistas, and Carrancistas were divided. Carranza, defending the interests of the upper classes, were backed up by the United States. Villa crossed the border into U.S. and attacked Columbus, Mexico, New City. The U.S. sent troops into Mexico to capture him, but they were unsuccessful. In the south, Zapata divided up land and gave it to the campesinos, but he was eventually forced to seek refuge in the mountains.
In 1917, Carranza formed a new constitution which brought about some social and economical changes. Zapata maintained the rebellion in the south until he was assassinated on April 10 of 1919. Carranza remained president until of 1920, when Álvaro Obregón took office. Villa was forgiven in 1920, but was killed on his ranch in 1923. Now, to conclude, Tristan, can you tell us what the results of the Mexican Revolution were? The Mexican Revolution gave birth to a variety of new artistic currents in literature, the visual arts, and music. The literature of Mexican Revolution is a rich field and includes works and as masterpieces of Latin American literature, such as Los de Abajo, The Underdogs, by Mariana Anzuela, which was published in 1915 and remains a literary classic. Other forms of cultural expressions dealing with the Mexican Revolution include the muralist movement in painting and corridos music. The muralist movement lasted for approximately half a century, from early 1920s to the 1970s. Among the most important muralists are Los Tres Grandes, the Three Great Ones, Diego Rivera, Clemente Orozco, and David Alvaro Siqueiros. Before finishing our presentation, we want to share that through this work we have used the language to learn about history and to appreciate it. We also have read text and we could identify and familiarize with the new terms. Muy bien, de esta manera los alumnos pues han desarrollado este tema, han hablado sobre un acontecimiento histórico, lo que les permitió, por supuesto, pues adquirir un repertorio de palabras necesarias para esta práctica social del lenguaje y, bueno, hacer de la lengua un uso para sus actividades diarias, sus actividades escolares. Y bueno, de esta manera pues los alumnos han desarrollado esta actividad. Bien, excelente. Ya escuchamos a los alumnos de la técnica número 51 y la verdad es que lo hacen de una manera excelente, de verdad, muy, muy, muy bien, chavos. Oigan, ¿qué creen? Que hace unos minutitos se dio el tiempo, director, por favor, de estar con nosotros el director de la técnica número 51. ¿Qué tal? ¿Cómo vio a sus alumnos, director? Bienvenido. Congratulations, everybody. Muy bien, los felicito. Son nuestros alumnos de todas las clases de inglés, no están seleccionados, el maestro los trae, y los felicito por el desempeño que tienen y que muestran el trabajo que realizamos en el plantel con la ayuda de toda la comunidad, ¿no? Un saludo a todos allá, que seguramente nos están escuchando. Claro que sí, por supuesto, director. Muchísimas gracias por estar apoyando al profesor, estar apoyando a los alumnos principalmente. Y bueno, recordarle, hacer la mención, estamos en vivo, hacer la mención. Director, muchísimas gracias por permitirnos a sus alumnos, por participar siempre en los programas que tenemos tanto en radio como en televisión, en estos espacios aquí en la Dirección General. Muchísimas gracias. Claro que sí. Agradecemos también la oportunidad, un saludo a nuestra máxima autoridad, licenciado Manuel Salgado Cuevas, solicitando que pues nos inviten más seguido. Claro que sí, director, con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias. Chicos, muchas gracias por haberse dado el tiempo y preparar este tema de la mano con su profesor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final. Pero, como es costumbre, tanto en radio como en televisión, hay un espacio para que ustedes envíen saludos. Y hoy no va a ser la excepción. Entonces, vamos a comenzar con los saludos, ya antes de despedir el programa. Adelante, por favor. Quiero dar un saludo a mi papá, a mi mamá, que pues, me dieron la oportunidad de estar aquí, y a la escuela también, y al director. También saludos y gracias al maestro por seleccionarnos para poder venir, y pues a nuestros compañeros que están en la escuela ahorita, un saludo a todos. Bien, pues yo quisiera mandar un saludo a mis padres,
y a unos cuantos amigos, se llaman Hazel, Max, José y a mi novia Valentina. Y también queremos darle un agradecimiento al director de la escuela por facilitarnos el estar aquí. Gracias. Yo quisiera mandar un saludo a mis papás que me dieron la oportunidad también de estar aquí, agradecer al maestro por habernos seleccionado y confiar en que lo íbamos a hacer bien, y al director, por supuesto, por darnos la oportunidad. Yo quiero saludar a mis padres y estoy realmente muy agradecida por esta oportunidad que nos brindan y de representar a nuestra escuela como una buena institución. Me gustaría saludar a la maestra Miguelina, aunque sé que no nos acompañe o ya no forma parte de la escuela. También me gustaría agradecerle al director. Gracias. Bueno, finalmente, pues mandar un saludo a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 51, a mis compañeros docentes, a todo el personal que labora en el plantel. Pues un saludo y muchísimas gracias. Agradecemos a la Dirección General y a nuestro director Faustino González Contreras. Bien, ya lo dijo el profesor y los alumnos, agradecemos al director de la técnica número 51 por las facilidades que les brindó para que puedan estar esta mañana aquí en DGSTV. Chicos, muchísimas gracias, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Nos vamos, que tengan un excelente día. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Este programa lo puedes ver 2 horas después en su retransmisión y por supuesto en nuestro canal de YouTube las veces que tú quieras. Por favor, entra a nuestro Facebook, ahí estamos como DGEST Media Educativa. Entra, dale un like a tu participación y por supuesto a la página. Bien, Ricardo Martínez, quien se despide, también agradecemos y le enviamos un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Nos vamos, excelente día, continúa en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo.